Ustedes se preguntarán por qué Ariola tardó tanto en publicar este video. ¿Por qué tanta espera para saber si los lobos consiguieron el tan esperado ascenso para dejar de ser unos perdedores? Quédense hasta el final y van a entender todo. Sean bienvenidos a la temporada 2022 de los Lobos Fútbol Club. Esta temporada iniciaba un 9 de marzo en el que los lobos emigraban de San Fernando en búsqueda de seriedad y nuevos desafíos para la institución. Gente, buen día, son las 9 y media de la mañana. Tenemos nuevo torneo, vamos a jugar en Norcham. Creo que es el mejor torneo que podemos encontrar. Con un once inicial más definido y Capi afianzado como DT, el inicio sería el peor escenario posible. Hola, Puti. Che, nos pusieron un jaguar en los arcos. ¿Qué pasa? ¿Están boludeando? Ahí sale. ¿Posta? No puedo creer, boludo. ¡Luca! 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 ¡Vas y tú! ¡No! ¡Qué mal! ¡Pero todo roja directa, viejo! ¿Qué es esto? ¡Juez! ¿Qué es esto? ¡Todo roja y la tiene roja falsa, viejo! ¡Bueno, gordo! Al menos hicimos un gol. ¡Oh, no! ¡Parado! En este torneo, los árbitros seguirían siendo protagonistas. ¡Qué hijo de puta! ¡Es una mierda, forro! ¡Solo! ¡Ya mandó! ¡Mandó! ¡Mandó ese enfrente de él! ¡Capi, Capi! ¡Pero fue la pelota, dice María! ¡Ya mandó a él! ¡Callado, te vas! ¡Dos van! ¡Callado, te vas! ¡Bueno, pero marcá bien, viejo, si no se le mete caliente! ¡Ridículo! ¡Eso yo! Sí. ¡Ridículo y fantasma! ¡Hacé todo el show que quiera, echar que quiera! Sos un ridículo y un fantasma y te cagás en todos los pibes que vienen a jugar por ser un ridículo y un fantasma. Eso es lo que sos. Un ridículo y fantasma y te cagás en todos los pibes que vienen a jugar. Dale, Juari. Volé, vale, que estamos, volé, que estamos. Córtalo ahí. Corta, tranquilo, Santi, tranquilo. No, un equipo que ya no sabía dónde buscar su amuleto seguía sufriendo desgracias. ¿Qué vino? Ese es el amuleto de la suerte, ¿sabías? ¿Ah, sí? Tipo, si hoy ganan, hoy ganamos, ¿eh? Si hoy ganan, cagaste porque tenés que venir siempre a la mañana todos los sábados. ¡La chicha! ¡No, Ariolo! ¡Ah, oh, no, no, no! ¡Vamos, che! ¡Sí, vamos, che! ¡Con el cuerpo! ¡No! ¡Un amarillo, boludo! Era obvio, cuando se empezó... ¡La concha de tu madre, Santutu! ¡No! ¡No, no! ¡No, pero fue! ¡Mirá por la falta que lo echá! ¡Me estás jodiendo! Hasta que un día pasó lo que todos queríamos que pase y ahí marcaría un antes y un después. Straka no iba a jugar. Me vine a México y no voy a poder estar para el partido que se jugó. Con la despedida de Facu que se iba a jugar a España. No podemos, no te puedes ir a España perdiendo. Nuestras peticiones llegaron a los de arriba y trajimos refuerzos. ¿Sí? Sí. Hay que jugar. Una cruzada de brazos porque va de titular.
Me vendieron el cuento de que jugaba de 4. Bueno. ¿No son 40? Bien, sí, pero empezó a... ¡No! ¿No está la Santi a la derecha? ¡Gol! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no! ¡Qué paja! ¡Hacela, Dios! No, no, no es offside. A pesar de todas las incorporaciones, los Lobos seguían sin conocer la victoria en este torneo. Sin embargo, un equipo que parecía conocer el esquema y el sistema de juego llegó a lo que faltaba: la chapa y pintura de la mano de Badink, Átomo y Tantis. Si hablamos de fachada, ¿qué mejor que la incorporación de...? Mira, mira, y sí, sí, sí. No, no, chicas. No, ay, sí, yo. No, ¿cuánto dice? Nada ni nadie podía hacer ganar a los Lobos. Un equipo que ya no pasaba vergüenza todos los fines de semana era invitado al torneo de fútbol Playa de Marquitos e iba en búsqueda de su primer título para la vitrina. Empiezan a saludar a los equipos. Sacude, el 1. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Straca, señores. Taquito. Empuja Dami. Ariolo. La cambia toda Straca, gana el 11, recupera el 11, va. Polka. ¡Oh, qué golazo que hizo! Rebotan Santi. ¡Pum! ¡Gol! ¡Al pique! Nosotros veníamos con la idea de poder. Veníamos con la idea de poder hacer 20 chilenitas. Veo que no vamos a poder hacer ni uno. ¡Straca! ¡Sacude! ¡Qué golazo! Hace el gesto a lo Benedetto como ayer, ¿eh? Con la manito. ¡Gol de Straca! ¡El doblete! ¡No, triplete, triplete! ¿Triplete? Cedrola, Cedrola va a subir. Gol de Cedrola, gol del arquero. Pie, disculpa, pie, disculpa, pie. ¡Tita! ¡Gol! ¡Gol de Tita! No, tira baile. ¿Hay bailecito? El marcador no se nota, pero hay un 6-2, gente, tita, les aviso. ¡Tita, la pica! ¡La pica! ¿Qué pasa? ¡Gol! ¡Gol de Straca! ¿Cuatriplete? Póker de Straca, Pimpe. ¡Joden! Los Lobos también, ojo. Los Lobos, mucha canción. Entre una copa y la onda, la onda. Están medio como picados, ¿no? Como que los dos quieren ganar. Sí, un saludo a mala onda, me parece. ¿Sí? Un saludo, no se miran. Y de Swing 4. Y se viene. Arranca el encuentro, arranca el encuentro, saca. Arranca la final. Sale abajo los Lobos, va Polka, va el 11, gana el 11. Lo deja tirado el 11. Primer.
La peina. ¡Gol! Tenemos gol en la final. Hay gol de los Lobos. Cedro la ataja muy bien. Le pega. ¡Gol! De la esquina, 1-1. Y ahora sí. Abre Tita. Capi. La tiene Capi. Busca Tita. Murra criminal de Morta. Criminal Cuaresma fue, ¿eh? Fue durísimo la esquina. Lo pueden amonestar al Blito. No, a Blito con la pose rudimentaria de siempre. Le saca la amarilla. Está todo en vos, Checho. Va Tita, va el 7. Avisa Tita. Que más que Tita Rodesia, ¿qué va a hacer? ¡Gol! ¡Oh! Hay gol de los Lobos. 8 segundos. Parame el tiempo. Porque termina. Se termina. Me parece que tenemos campeón, ¿eh? Tenemos campeón los Lobos. Tenemos un nuevo campeón de Beach Soccer. Tenemos a los Lobos. Campeón los Lobos. Los Lobos son los campeones del torneo. Hubo mano negra. Y el sobrismo jugó quizás, ¿eh? Después de conocer esa sensación de éxito tras ese primer campeonato, los Lobos encontrarían su verdadero amuleto para encarar los playoffs. La disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en Nike, una Air Force One. Concejal, ¿qué quieren decir? Lo prometido es prometido. Y conseguirían sus dos primeras victorias en este nuevo torneo. Bueno, acá justo el día de la cuelga, pero no tiene nada que ver. ¡Bien ese! ¡Bien terminando, amigo! ¡Esta es la cara de por qué este equipo juega así! Porque vino este hombre. ¿Algo para decir? ¡Vamos, puñito! ¡Vámonos, loco! ¡No andas bien, boludo! ¡Ya venía embalado! ¡No! ¡Está grabado! ¡Ahí va! ¡Acércate! ¡Vaya! ¡Ahí va! ¡Ahí va, eh! ¡Va! Lo único que necesito es que presiones, amigo. ¿Qué pasa, papi? En la previa yo pedí un 3-0 para la tranquilidad. No me lo querés regalar. Sumámelo ahora, Lioro. Sumalo ahora. Después, si sos mufa, no juego más a esta boludez. Ah, le va a dar teico, muchacho. Restámelo, Ariolo, sácalo. No, déjamelo, yo confío en mis players. Déjamelo. ¡Ay! Y la mufa existe, señoras y señores. 2-0, victoria de los Lobos. Está buena, ¿eh? Pasó. Linda. Arco, por favor. ¡Sí, señor! ¿Qué? Espera un paquetito, no está mal. Cuando todo parecía viento en popa, fuimos a jugar al reducido con muchas bajas. Y el resultado fue más Lobos imposible. Tenemos 4 bajas el día de hoy. Ezequiel está de viaje, Tita está de viaje, Ariel está desgarrado y el señor Quitos está en Europa viendo la final de la Champions. Así que nada, lamentablemente en uno de los partidos más importantes tenemos bajas importantes, muy importantes. Se gana o nos rompemos la piña. Vení. Buenas. Estamos en una final, pa. Yo soy. Dale, pa. ¿Eh? ¡Teico! ¡Dale, Teico! ¡Dale! ¡No, juez! ¡Alicia! Todo eso. Se calentó el oráculo del cielo. ¡No! ¡Eso es amarilla! ¡Vas a evaluar eso como la patada acá en el primer tiempo! ¡Dejate echar la pelota, viejo! Miniatura. ¡Vas a calentar el partido, mala mierda! ¡Al pelo! ¡Sí, bien, Mati!
bien. Ahí, Mayer. Dejen de aplaudir, que patean de lejos, amigo. 3 a 0 perdimos. Vamos, todo pendejo para patear. ¡Arquerazo! No una. Están pateando por patear, dejen de aplaudir. ¿Qué dice, digas? Pero encima que estamos alentando al equipo, se calienta con nosotros este tipo. Yo no puedo creerlo. Claro, hay que alentar. ¡Para ahí! ¡Sí, burro! ¡Burro! ¡Horrible! ¡Dale, Cedrula! ¡Ya te fichamos, 7! ¡Bien, juez! ¡Un partido de racha! ¡La concha de tu hermano, hijo de mil puta! ¡Bien, bien, juez! ¡Dale, ahí tú! ¡Arriba, turbo! ¡Gritalo, gritalo, amigo! ¡Golazo! ¡Bien, boludo! ¿Vimos todos los fines de semana? ¿Tres meses para que nos toque este tipo el último partido? ¿Cómo no es FAU, juez? ¡Juez! ¿Cuántos 5 minutos antes? ¿Quién es referido a figura? No. ¿Quién es juez? ¿Seguro el partido, referido? Tranquilo. Tranquilo. ¡Pará, che! ¡Pará! Pido perdón, pero nada, la temporada que viene será... Bueno, y así terminaríamos la temporada con más expulsados que goles y terminando las piñas y, como dije anteriormente, más lobos imposible. En agosto comenzaría el torneo clausura y la ilusión se renovaba y los lobos ya creían tener un rumbo. Iniciaríamos con muchas bajas, pero también con muchas incorporaciones elite. Bueno, como han visto en el inicio, quiero agradecer y despedir a Itu, no ha renovado contrato con los Lobos. Nico Vera, bueno, sigue con el esguince. El señor Steffi de Gregorio se esguinzó el tobillo, por lo cual no está. Tita se va a operar la nariz, una operación estética, estuvo en todos los amistosos. Entonces no va a estar tampoco en gran parte de esta temporada de los Lobos, no significa hasta el final, pero en gran parte no está. Bueno, ya hablé de muchas bajas, pero no hablé de incorporaciones. La otra incorporación, que muchos ya la saben, el señor Gonzalo Banzas. Listo para todo, loco. ¿Por qué tomaste esta decisión? Soy un lobo, boludo. ¿No te pudiste contener? No pude. La verdad que no. Nada, pintó jugar y era la última vez que iba a jugar porque ya tengo 33 años, así que... Sí, ya me retiro. Me vengo a la cara. Sí, nadie sabe cómo Mati sobrevivió. Los Lobos comenzarían con 2 victorias consecutivas y por primera vez en la historia pelear la punta como le gusta estar acá. ¿Por izquierda? ¿Luquen por izquierda? ¡Santi, quédate abierto! ¡Sí! ¡Sí, Santiago! ¡Me pone Mateo, boludo! ¡Déjame joder! ¡Gol! ¡Gol! ¿La subieron? ¡Andá! ¡No! ¡Qué pelota tocó! ¡Le arriba la cabeza! Tenés que haberme la pasado, me parece igual. Sin joda. ¿Qué hago? ¿Con el ganché? ¡Fuera! No, mira vos. ¡Bien, Lucho! ¡Vamos, Marco! ¡Gira! ¡Gira! ¡No, no! ¡Canta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y ahora, juez! Ya la voy a ir al piso. ¡Ey, juez! ¡Vamos! ¡Sí, Marco! ¡Vamos, Lalo!
gente, les cuento. Sí, contanos, o sea, un poquito. Del pelotazo que no me acuerdo cómo fue. Perdí la memoria a corto plazo, no sé. Yo nunca me acuerdo los goles igual. No me acuerdo qué hice hoy, nada. No, es que hasta que no vas a ir recuperando de poquito. ¿En serio? Te lo juro por Dios. What the fuck? Les quería comentar que estoy bien. Me dieron esta mierda que es de seguridad, o sea, puedo mover el cuello, no es tipo de. No, pará, Fran. Pará, ahí voy. ¡Sí! ¡Ahí es donde tiene que estar! ¡Sí, Fran! ¡Ay, no, Fran! ¡Sigue! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Toro! ¡Dale, Toro! ¡Gol! ¡Cambiala! ¡Gocho! ¡Quedá Gocho! ¡Sí, Bartucci! ¡Sí, Bartucci! ¡Ah, gol! ¡Qué defino, por abajo! No. ¡Por abajo, Rodrigo! ¡Por abajo! Y ya estamos casi en 45. ¡Vámonos! Si bien el inicio parecía perfecto y unos Lobos que parecía haber encontrado la forma de jugar, un sábado borroso y lleno de resaca nos quitaría el invicto del torneo. Hoy me equivoqué. ¿Cómo estamos para ahí? Bien, boludo, vos dejá de manipular así, boludo. Un boludito. Yo estoy bárbaro, boludo. Yo ayer me quedé armando un rompecabezas con mi novia. Perfecto. Con mi... Ah, bien, excelente. Dale más. Ah, bueno, no. ¡No! ¡Qué sólido! ¿Está? ¡Sí! ¡No! ¡Mira la jugada que hizo Goncho! ¡Sale, Bosa! ¡Buena, Gonzalo! Pues dale, boludo, cérrate. ¡Dagu! En septiembre encontraríamos una nueva oportunidad de sumar una estrella al escudo, la Liga de Streamers, que antes de empezar a jugar ya estaban llorando por los Lobos. ¿Qué tiene? Tiene una firma en la remera. Mira. Mía. Ah, mira. Sí, está llorando hace dos. No, te explico. Te encanta ganar y sos el único forrito que tiene un equipo armado desde hace mucho tiempo y estás tan vividito que te lo pará, traes che, a traigan todos, un patoa. A todos te lo traen, no dejate ni afuera a Yello. Escuchame, yo te voy a decir que algo. Que no lo necesitas. ¿No? ¿Me vas a dejar hablar? Sí, perdón. La liga es de streamers, es para 12 jugadores en total. Todos los que están acá, menos Ezequiel, son streamers. No dije, nunca. Son todos los Lobos y son todos streamers. ¿Alguna vez se tenemos planteó? Eminencias como Gonzalo Banza, como Estefano de Gregorio, ¿alguna vez como Santiago del Pabellón. Tenemos un poquito más chico, ¿eh? Pero tenemos variedad de streamers. Así que si él quiere llorar, que además tu equipo tiene un montón que no son streamers. Nadie te planteó entonces, eso. No. Yo aclaro no por la duda. Eso. Entonces, a llorar a la iglesia. Acá se viene otra vez, Lobos. El toque que venía para pegarle, el rebote de Framba, le pegó de nuevo. Luchan los dos, la saca de zurda. Recupera, le pegó al arco a Goncho. ¿Este le dicen el mago? A este le dicen el mago. Y por hacer este tipo de cosas, ¿no? Hace desaparecer la pelota afuera. El saque lateral va a venir al área para Polka, Camillo Teica. Pegó en el palo, chilena, gol. ¡Gol! Toca la pared con Polska, otra vez para Goncho, el zurdazo de Polka. ¡Gol! ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Recontra golazo de Polka! Lo buscaban a Fran Vargas. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Le pegó Goncho! Se le escurrió de las manos al arquero. Polka que la va a buscar, Gómez que cubre, le deja la... ¡Gol! Ay, no. ¡Gol en contra! ¡No, gol en contra! ¡No se puede creer!
Gol en contra de Gómez sobre el final del partido. Para mí no fui el MVP en pedo, pero bueno. Para nosotros tampoco, pero no. Así como tuvimos nuevas competiciones, también tuvimos nuevas incorporaciones. No, ya no importa. Me tomé una guirrita, tranquilo. Y... no te pregunto nada, habla vos. Yo vengo a ponerle onda a la gente, a alentar, a... ¿Eh? Yo vine a... Yo soy un hincha del Lobo. Y por la... No, tengo botines, ¿sí? ¿Cómo voy a una cancha sin botines? ¿Por dudas? Yo voy a la cancha de Boca con botines. Yo voy a la cancha de Boca y si me filman la cámara me van a ver que estoy en la cancha de Boca haciendo así. Quizás de repente le meten un tiro en la rodilla a Mati Grosso. No, ya no tienen, no es el tiro de la rodilla. Seguíamos sumando y peleando los puestos de arriba. Algo que no estábamos acostumbrados, parecía posible el ascenso. Tuvimos un mes lleno de fechas libres en el torneo de 11 y nos pudimos enfocar en la liga de streamer. Tuvimos uno de los partidos más ásperos de la liga y le ganamos en un final épico a la MKN. Entró Yello. Yello, se la lleva Yello. Piensa Santi, la tiró larga Santi, el cabezazo que se va y por arriba, pegó el travesaño. Falta notable, sí. Pero qué bien, qué buen pelotazo metió. Quedó en el piso lesionado. Ahí se lo lleva. Se reanuda el juego. El toque venía para la cobra. ¡Epa! Sancho. Final del primer tiempo. Epa, cuidado. Ah, oh, bueno. Rambar el codo. Sí, 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 sí. Ah. El toque que viene para 10. Juega para Yello. Pelota que viene al área. Nadie la puede sacar. Muchos encontronazos. Y otra vez ahora. ¡Va Lobo! ¡Gol! ¡Teico! ¡Gol! Le pegó desde afuera, para mí el arquero estaba tapado. ¿Qué querés que te diga? Estaba tapado, mono. Ahí se la lleva con el brazo. Se la lleva con el brazo, ah, sí. Clarito, bien, bien el arquero. No, bro, ya había tocado el pito antes que patear, lo cuchillo. Incluso antes, es verdad, sí. Apurado ahora. Está Lobos. Hay amarilla. ...1-0, está ganando... ...Lobos con gol de Taiko... ...Frambar que entregó mal, le quedó a Pepo, Pepo, Pepo... ¡Oh, golazo! ¡Gol! Amarilla para Polka. Sí. El segundo, y viene la contra... ...falta, infracción... ...qué mal que se está jugando, viejo. Se la juega Straca, viene para Frambar. Frambar y el centro, tapó Chupini. ¡Gol! ¡Gol! De Lobos en contra. La levantó para Teiko, que se proyecta. Teiko, Santi. El toque, está el segundo. ¡Gol, Polka! ¡Gol! De Lobos. Sucesivos toques. Salieron desde abajo, definió Polska. Sale jugando a 10. Pelotazo largo, Polska. ¡Gol! ¡Gol de Lobos! Se lo perdió otra vez. MKN y en la contra. Polka facturó. Polka por 2. 10 que se la quiere llevar. Ganó Sisto. Sigue Sisto. ¡Gol de MKN! Marquito Navaja. En contra, en contra. En contra para mi 10 finalmente. Sigue Flecha. El toque viene adentro. Venía cortando como podía Straca. Lucha con Flecha. Le quedó Marquito. ¡Gol! ¡Gol! ¡De MK!
cadena, 8 minutos. Semana pasada. No, es un nubarrón. 10 que la perdió, le quedó el empate a Marquito. Tapó Cedrola, viene Leo. ¡Leo! ¡Gol! ¡Gol! MKN empata el partido. Sensacional. Memorable. Perdía 3-0. Están 3-3. Argentina con lo último que le queda. 46-30. A ver si se hace el cambio en Perú. No marcaron el descuento. Di María, espera Insúa, está Palermo, otra vez Federico, Insúa. Yo creo que hay. No, bueno, y Cedrola. Cedrola literalmente es un tipo que le da dos figuritas y te entrega los boludo. También, antes del partido me decía, por unas figuritas, te dejo hacer un gol. Yo sí soy Straka como capitán, te digo, mirá, flaco, somos los lobos. Ay, me había olvidado también. Le ganamos a los que dicen ser nuestro clásico. Ángulo de disparo. Exacto. Lo que se aprende acá es impresionante. El tiro de esquina que viene. ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡De Lobo! Le pegó a Blisa, me parece, ¿no? Muy rápido. Está esperando Blas. Lo van a buscar a Blas. Tiene el empate. ¡Blas! ¡Golazo! ¡Gol de esquina! Bien. Muy lento, muy táctico todo. ¡Teico! Lo buscó a Framba. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué categoría! Sale jugando muy bien ahora desde el fondo Ariola. Recibe muy bien. Ateo le pegó Ariola. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lobo! Para mí sí. Se me está dolorido con el tema de la rodilla. Según la médica. Ariola, ¡uy! ¿Qué es lo que hizo Cocker? ¡Acaba Cocker! ¡Cuántas jugadas de gran nivel que hay hoy! Santi. Lo buscaba Framba, viene para Santi, es gol de Framba, ¡gol! ¡Gol de Lobos! Y partido liquidado, Lobos 4, esquina 2, esto está terminado. Ahora sí. ¿Es verdad que te lesionaste por los prominentes que son las nalgas de Martín? ¿Te chocaste una nalga? Empezamos agosto con una goleada y con una tabla de posiciones muy ajustada. ¿Ves acá? Este es el panorama al día de la fecha. Straka, Straka en el área. ¡Gol! ¿De dónde viniste? ¿De dónde saliste? La burrona de Ariola. Lo mató. ¿Cómo me gustó esa preparada? ¡Gol! ¿Qué? ¡Vamos, Lobo! ¡Gol! ¡Mete! Ahí está, vamos Facu Banzas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Lobos! ¡Vamos Lobo! Partido importantísimo que ganarían los Lobos y así afianzarse en la zona de playoffs. Volvemos a la Liga de Streamer que nos enfrentaríamos a Norlog y conoceríamos después de mucho tiempo la derrota. Teiko le va a dar al arco. ¡Teiko! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Lobos! Apareció Teiko, corrida tremenda, lo grita. Puño apretado para el número 13. Busca el empate Morales y el centro. ¡Giovetti, golazo! ¡Gol! De Norlog. Va perdiendo ante la marca de Nico. Ahora ganó Polska. ¡Puede estar! ¡Gol! Facu Banzas. ¡Gol! De los Lobos. 2-1 está la cosa. Otra vez Rodri. Ahora el que le queda es Morales. Morales al arco. ¡Gol de Morales! Elegirla, pero se viene Santi buscando a Facu Banzas. Arco, Facu, pegale. ¡Gol! ¡Qué golazo hiciste, Facu! ¡Gol! ¡El brujo! ¡El brujo! ¡Sí, del brujo, del brujo!
las cosas. 3 para los Lobos, 2 para Norlock. Segundo gol en su cuenta personal para el Brujo Banzas. Taxer, que ingresó en este segundo tiempo. Buena media vuelta de Gintao, que busca el empate. Gintao, ¡qué golazo hiciste! ¡Gol de Norlock! Buena jugada de Gintao. Dale, y el remate por abajo. Gracias a todos los que me conocen. Quiero mandar un saludo a mi señora que me está mirando, seguro. A mi cuñada que cumple años. A mi viejo que me hizo hincha de Boca y me enseñó a jugar la pelota. Rápidamente tendríamos revancha y ganaría el equipo grande. Muy solo, a ver si lo ven. Viene sobre... ¡Upa! ¡Ay, no! No, fue gol de milagro esto. Eso viene para Frambar. El toque al medio para Polka, que giraba. Le pegó Frambar. ¡Gol! ¡Qué bien que la rebotó Polska! Straka. La sacaron para Straka. Venía cabeceando, lo tiene Polska y es gol. ¡Gol! ¡Gol de Lobo! Polska dice que Lobo se está en la final. Sobre la hora, Lobos 2, Norlock 0. Nico, que jugaba. Falta, infracción sobre Gintao. Ariolo. Y es penal, creo. Se está moviendo Cedrola. Tiene la gran chance de descontar Norlock. Acaba Gintao. Cedrola, que viene acomodando. 21-40. Se termina. Ay, no. Se equivocó. Viene para Giovetti. Lo trabó justo. Ariolo, saque lateral. ¿Qué hicieron en el fondo? Van varios arriba. Nadie que la puede sacar. Tapó Cedrola. Señoras y señores, en un final emocionante y dramático, Lobos está en la final. Ya habiendo clasificado a la final en la Liga de Streamers, ahora nos quedaba seguir peleando la punta de Nordchamp. Nos tocó perder 2-1 versus los punteros, en el que Cedrola tuvo la última para empatar el partido. ¡No! ¡Volvió al arco, Cedro! Luego, en un partido que empezamos perdiendo y hubo un par de lesionados... Le tiró al juez. Esto es una banda. Ahí es donde podemos ver que el átomo no solo sirve para los jugadores, también lo puede usar un árbitro o en cualquier concepto de la vida. Átomo es inflamante, te deja seguir jugando. ¡Vamos! ¡Gracias, Átomo! Cola empataba el partido. Sí. ¡Bien, Nahuel! Y con este golazo de Santi, meteríamos medio pie dentro del reducido para el ascenso. ¡Vean al arco! En la anteúltima fecha del torneo nos enfrentamos a unos viejos amigos, en el que en lugar de Cola vino Roberto Carlos y terminó como tenía que terminar. Se busca el arco. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lobo! Uy, eso. No, déjala seguir. 11. Tarjetita. Con el sol así se ve increíble, boludo. ¿Qué pasó? No, vamos a lavar. Permiso. Tarado, ¿vale? Más vale que lo me lo measte. Pero, ¿qué pasó? ¡Ey, dale! ¡Está todo! 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 ¡Está todo
Colita. ¡Mirá el pepinazo que le caga! ¡Gol! ¡Subime la dificultad! Ahora sí, última fecha del torneo con goles de Straca. Sí, Straca, Cocker y el Brujo nos posicionarían primeros del reducido y segundos de la liga en general. Dale, Coco. Hijo. ¡Bien, Coco! ¡Coco! ¡Coco! ¡Dale! ¡Dale, 9! ¡Uy, golazo, Brujo! ¡Gol! 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 Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero y va a tocar por... Era antes, Nahuel. Fuera. Marquito, Marquito. Fuera. No, bien. Con la cabeza. Juez, paralo, juez. Santi. No. ¡Gol! ¡Le Facu! Que jugamos contra el segundo con el quinto y el tercero con el cuarto. No sé dónde estamos, acá lo están viendo. Jugamos el sábado que viene. Si ganamos, jugamos contra el que está por la zona de la. Pero pasito a pasito, chau, chauvechito. Bueno, así como escucharon, terminamos segundos en la tabla y jugamos contra los quintos, hispanos. Unos que ya nos habían ganado y había una cierta pica. ¡No! ¡Vamos, oh, Fran! ¿Sabes que sí? ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vámonos! ¡Hello!
Boludo, se la agarran con vos, se la agarran con vos, boludo, ¿qué pasó? Yo tengo ganas de pelear. Corta, corta. ¡Se picó, bitch! ¡No fuma Marisola! Y antes de llegar al resultado por el cual estás en este video y Ariolo la está haciendo recontra XL, pasamos a la final de la Liga de Streaming. La de MKN. Señoras, señores, todo listo para que arranque la final de la Liga de los Streamers. Empiecen a jugar. En una falta. Sí, medio de rebote además. El remate al arco. Bueno. Cerca estuvo Yeyito. La tiene la flecha. Dale al arco, flecha. Flecha que la tiene. Espera Marquito por la derecha. Marquito que recibe. Ahí está Marquito. Uy, cerca, muy cerca. Sin cara puede ganar en velocidad. Flecha al arco de zurda. Hace referencia que vemos la repe. Trabó. Pega Cocker. Va de vuelta. Deja la patita. Que aparezca Teiko. Teiko que mete el centro. Uy, se le escapó el arquero. Lo que hizo el arquero. Qué error del arquero. ¡Cocote! ¡Cascote, cascote! Rodrigo, ¿vos sabés que Coscu cambió la camiseta y cambió botines también? Recupera Coscu con flecha, 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 va, flecha en cara, pura potencia con zurda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de flecha! Pueden ser goleadores del campeonato, tienen 4 cada uno. A mí me encanta este, que es el autor del único gol y es flecha y va por el segundo y flecha. Y el rebote y flecha, ¡gol! Teiko que se la sube, tiene la lanza, se acaba el primer tiempo, Teiko lo sabe. Encara Teiko, abajo, de atrás, le fueron a Teiko. Es para tarjeta, sí, hay amarilla. Mira el spray, mirá lo duro que es. Quiero que entremos y estemos tranquilos. ¿Entendés? Que si vamos a tomar una indicación, sea de acá. Que si vamos a escuchar al compañero, sea que le hablamos bien. ¿Entendés? Ninguna puteada, ni sos un hijo de puta, ni nada. Y lo tratamos de ordenar. ¿Se entiende? Nos hicieron dar un tiempo, nosotros podemos hacer 5. Así es. Ahí va Facu. ¿Se fueron los chicos de campo de juego? No, porque muy bien. Ah, muy tranquilo. Son ustedes. Estamos laburando. Salió un Leo Matioli. Y los lobos que se vienen, quieren el descuento, son 4 contra 3 y la hacen bien. Teiko que la sube, la descarga de Teiko. 2-1, se pone la historia, MKN 2. Los lobos 1, se puso buena la final. Bomba. Teiko. Por arriba. Yeyito con el 10, buscando el área, que bien la hizo Yeyito. ¡Palo, gol! ¡Gol! Que le igualan la salida es de los lobos. Recuerdan el comentario en el entretiempo, ¿no? Eso nos hicieron 2 en un tiempo, nosotros tenemos que hacer 3 en otro, dijo. La tiene el agente 99 que mete el centro. Coscu que cierra justo la pelota del 10. ¡Gol! 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 Los lobos se meten los suplentes en el campo. Saben que la tiene flecha y saben que esto es peligro. Y flecha que va a meter en su brazo. ¡Flecha! ¡Oh, es la del Dibu contra Francia! ¡La de Cedrola es la del Dibu contra Francia! ¡Sí! Cedrola evita la caída de su arco, evita lo que podía hacer el empate. Esto está 3-2 por Cedrola. Epa, ¿eh? Firma Lautaro del campo de la cobra. El 10 que la tiene. Pita el árbitro, los lobos, campeón. ¡Aú! ¡Aú! ¡Hombre lobo en Lomas! ¡Hombre lobo! ¡Tarde de lobisones! ¡Los lobos ganaron un partido increíble! Les entregan la copa a Straka, fotito increíble. Ahí va, mira ya. Tremendo momento de título para los lobos con esta copa, con este festejo. Increíble. Bueno, estarán diciendo por qué estoy viendo todo esto.
si tenían que jugar la final. Lo que pasó es lo siguiente. Nos levantamos el sábado a la mañana y me llega el comunicado de que los rivales de la final, los que estaban en la A, no se van a presentar a jugar. Por ende, ascendemos a la A por escritorio porque no se presentaron. Pero en fin, no hay partido. Lamentablemente, yo quería que haya partido de todas maneras, pero no hay. Señores, señores, los Lobos ascendimos a la A del torneo de Norcham. Como dije antes, perdón, no hay video, no hay partido. Por eso hicimos este video del resumen del año, de todo lo que mejoramos. Creo que fue abismal. Salimos campeón de la Liga Streamer, la de Fútbol Playa, ascendimos a la A. El partido más difícil me parece que fue contra Hispana, así que ganamos 2-0. Nada, guacho, gracias a todos por el apoyo. Esto es el único contenido que les puedo entregar. Pero en exactamente 2 semanas arrancan los Lobos 2023 en la A de Norcham.